Everybody dance now. Bam, 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 bam. Ya me dio pena, ¿ok? No, güey. ¡Otro barril! ¡Otro barril! ¡Vámonos! Háblale con la pierna. ¡Otro barril! ¡Último! Ya agarré más confianza, amigo. Ya, otro barril. Suscribir, dejar comentario y dar. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Del coreano. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal del coreano. Aquí empezando un nuevo video aquí en Guadalajara. ¡Griten! ¡Guadalajara! Yo soy un amante de Guadalajara porque pues está padre el clima. El estado de Jalisco siempre como que me emociona, me excita. En serio, amigos. Entonces, por fin aquí es de regreso en Guadalajara. Y no van a creer, no pueden creer. Miren en dónde estamos. Aquí estamos en la casa de una persona muy, muy especial. La estrella de este país, República Mexicana. Les presentamos la vaquera más famosa de México y de todo el mundo. Aquí les presentamos a María Malibrán. ¿Cómo estamos, María? María, un honor de conocerte. Igualmente. ¿Cómo estás? Estás aquí en la casa. Muchas gracias por invitarme. Ya hacía falta que llegaran y pues vamos a hacer un house tour para que conozcan aquí pues cómo se vive en la casa rancho. Una vaquera. Una vaquera. Exactamente. La vida de una vaquera. Oye, María, de hecho, ¿y aquí es donde vives? ¿Aquí es donde entrenas? ¿Aquí es donde haces todo? Sí, me encantaría igual pues que conozcan de que las caballerizas, todos los perros que tenemos, porque tenemos 35 perros. ¿Cómo? Tenemos... ¿35 perros? ¿Lo puedes creer? ¿Qué está oliendo este? ¿Qué pasó? Te está conociendo. Ah, me está conociendo. Dice, se me hace que el Mino no puede entrar así, necesita andar de vaquero. ¿Cómo? A ver, ¿cómo? Claro que puedes entrar así, pero yo creo que estaría bien que te vistas de vaquero ahorita. Pues para eso combinar te refieres. Más. Claro, discúlpame, amigos, perdón. Estamos discúlpame. Combinar en este momento. No así me que... vine preparado. Me faltó ese detalle. Aquí tenemos todo. Aquí, todo, o sea, ¿sí tienes una ropa para mí? Claro. Para empezar. Tengo dos hermanos. Tío. Ah, ok. Entonces, uno más vaquero que otro, pero ahí hay ropa. Así que, ¿vamos o qué? ¿Vamos o qué? Pues, ¿me vas a cambiar o qué? 3, 2, 1. ¡Ay, cabrón! ¡Ey! ¡Ey, amigos! Te ves bien. Sí, a ver, honestamente, María, tú eres vaquera así, original. Entonces, sí. ¿Cómo me veo? ¿Has conocido a un coreano o no? Fíjate que no. ¿No? Eres el primero. Soy el primer coreano. Y ahora, vestirlo de vaquero es una locura. Amigos, que... déjenme en los comentarios cómo me veo en serio. Dame de 0 a 10, ¿cuánto me veo de vaquero? ¿Se ve mejor de vaquero o de fresón? Ándale. No, tengo cara de fresa. Sí. No, es que todos piensan que soy fresa, pero no soy fresa. Tú dijiste. Bueno, entonces, María, muéstranos aquí dónde estás viviendo. Claro. Tu linda casa. Claro. De hecho, o sea, se ve muy grande, ¿eh? Sí, la está casa. Grande, la verdad. Vamos a seguir a María y porque, de hecho, María compite, es una de las mejores jinetes, ¿se dice? Sí, jinetes, ¿verdad? Barrileras. Barrilera de todo México, entonces. Sí. Es muy importante, amigos, y estoy seguro que también muchos de ustedes quisieran conocer qué tipo de caballos o cuántos caballos tiene aquí en su casa. Entonces, vamos a empezar con la caballeriza. A ver. Él es el cubilete. ¿Cubilete se llama? Sí, a ti te gusta el cubilete, ¿no? ¿Qué es cubilete? ¿Tú sabes cuál cubilete? No, ¿qué es cubilete? Pues es un vasito con 5 dados. Nunca he jugado, ¿no? Bueno, al rato jugamos, para que sepas. Ok, entonces este se llama cubilete. Sí, de hecho, un buen fan ahí me ayudó a ponerle el nombre. Saludos. Oye, una pregunta, María. ¿Por qué trae este casco? ¿Cómo se llama? Es que mira, venimos de un viaje ahorita. Ajá. Y se las ponemos por las moscas principalmente. Porque pues, el aire les va dando todo el camino y esto les ayuda por las lagañas. Esto ayuda. Van más tranquilos, como cuando traes lentes y pues vas a gusto. Entonces, ok, es como protección para los caballos. Ajá. Y cubilete, oye, cubilete no es peleonero. No, hace nada. Ah, amigo, cheque nada más. Este M, ¿qué significa, María? ¿María? Este es el fierro mío, sí. Ah, qué padre. ¡Ey! Yo me llamo Mino. Ah, pues también. María, Mino, María. ¿Me lo regalas? Sí. Te lo presto. Es broma. ¿Y este caballo es para qué utilizas? ¿Lo montas?
Este caballo es para barriles. Está ahorita es mi segundo mejor caballo de barriles. Segundo mejor. Y entonces, pues ahí va, la neta tiene pocas competencias, pero va súper bien el cubilete. Sí, es muy inteligente. Sí, es muy inteligente. Wow, cubilete, mucho gusto. Ah, oh, mira, te va y también. El que también Elisa lo pone, ¿cómo se llama? Trencitas. Trencitas. Entonces, aquí está cubilete. Entonces seguimos con otros caballos. Vamos. Luego, luego. Desde la entrada hacia la derecha hay caballeriza. Lo más importante, estoy seguro, para María, como es una profesional, jinete. A ver, este tiene también. ¿Cómo se llama? La niña. La niña. Sí. Ah, se llama la niña, literal. También está la identidad de María. También. Ella es mi yegua de lazo. Ajá. Del azar. Okay. También hace barriles, pero le gusta más el azar, entonces ahí la dejamos. Y pues está muy gorda. ¿Eso es gorda? Va a tener un hijo, pero está preñada. Pero apenas, o sea, esta gordura es natural, no es del hijo. Ok, no es de obesidad. Exacto. No es por coca. Ajá. No es por coca. Amigos, pura naturaleza, pura vida, como Costa Rica aquí, de hecho. ¡Pura vida! ¡Pura vida! ¿Por qué? ¡Espérame! Pemex. Es que me está oliendo raro. Es el calibre. Amigos, María, ayúdame. ¿Qué está oliendo? Pemex. Me está oliendo mi culo. Bueno, María, de hecho, me llama mucha atención. Este caballo, amigos, nunca jamás había visto un color así. Sí, está raro. Como que es una mezcla muy única, ¿no? Sí. ¿Nos puedes explicar qué tipo de caballo es este? Ella se llama Fancy Fame. Fancy Fame. Es hermana del cubilete. Ah, es la hermana. Pero por el papá nada más. Para mí no se me hace raro, sino como que muy única parece. Es única. Sí, ¿verdad? Como que no es, yo no sé nada de caballos, pero siento que pues este color no existe mucho. Sí, no. ¿Verdad? La verdad, pues hay pocos así en el colorcillo. Este. ¿Y este caballo es para lazar o para barril? Pues ahorita la estoy enseñando a barriles, pero tiene 3 años, está pequeña, entonces pues apenas despacito, pero está jalando muy bien, la verdad. Ahí va. Yo escuché que ibas a regalarme un caballo, ¿no? ¿O no? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Me puedes llevar? Y no, es broma. Tengo que pensarlo. Tengo que pensar bien cuál. ¿Y este es tu número qué? No sé. Ranking. Aún no se gana tanto mi. Ah, aún no, porque apenas como que es joven. Sí, porque todavía peleo con ella y así. Y es normal. Todos los que montan caballos saben que, pues, cuando traes caballos nuevos, tienes que. Ellos te ganan a ti, entonces. Ellos te ganan a ti, o sea, ellos te escogen. Siento que sí. O sea, tú tienes que ganar. Con ciertos caballos haces un clic, pues no con todos. Entonces no es fácil. A esos tú dices, son mis favoritos. Hablando de esto, como que me acercó. Ella te eligió, dices. ¿Me eligió? Pues a lo mejor. A ver. Despacito. Te eligió, pero Pemex. Pero Pemex como que desde hace rato me elige, está oliendo raro. Amigos, de hecho, este caballo es más grande, hablando del tamaño. Y como que tiene piel muy, como que brilla suave, más. Suave. Suave, sí, brilla, ¿verdad? Sí, brilla mucho. Es 100% de líneas de carreras. Entonces, muy rápido. Muy rápido, es de carreras. Es como Secretariat. Ajá. Secretariat. Sí. Amigos, Secretariat. De hecho, trae líneas de Secretariat. Muy, muy fino, ¿no? Sí. Amigo, de hecho, Elisa me enseñó esa película, Secretariat. Sí. Me gustó mucho la película. Tiene su línea. Ajá. Es muy, entonces, fino. Sí. Y es nuestro semental de aquí. Ah, ¿en serio? De todas las yeguas. Está bien guapo. Mira, él sí te quiere. Él sí me quiere platicar. Amigos, él sí me quiere. Pero no sé por qué los perros y los caballos me están oliendo esta parte. No sé por qué. Qué raro. Me bañé hoy, pero. Miren, amigos, qué guapo está. Calibre. Guau, wow, qué. Y hasta miren las trenzas. Bien padre. ¿Cuál fue tu favorito? Mi favorito fue, no sé si Calibre o Fancy. Hablando de color Fancy, ajá. Pero como que como ya me agarro, ya de, se agarró de forma de ser él. Claro. Calibre. Y me gusta así, caballos con buena sangre. Claro. Como yo traigo sangre de reyes de Corea, buena sangre.
Bueno, entonces, amigos, ya vamos a entrar la principal casa para ver cómo vive la estrella vaquera María Malibrán. Amigos, hasta los perros aquí viven como humanos, literal, ¿sí o no? Sí. Si tienen calor, así se acuestan. Y la sombrita. La sombrita. Bienvenidos a la casa de María. Miren, amor, luego entrando a la casa. María, ¿esto qué es? Es un columpio hechizo, mexicanón. ¿Y esto te subes aquí? Sí. A ver, ¿nos puedes mostrar cómo? Pero si aguanta el peso mío también. Sí, claro. Aguanta. A ver, a ver. ¡Su amigo! Se ve divertido. A ver, ¿cómo me dijo tu mamá? Amigo, nunca había subido. ¿Cómo se llama este? Columpio. Columpio. ¡Empújame! ¡Eso! ¡Más! ¡Ay! ¡Está! ¡Qué divertido! ¡Wow! ¡Qué bienvenida! ¡Qué bienvenida! Bueno, ahora María, entonces aquí es la sala. O sí, es la recibidor. Sala. Sí, es la sala. Pues la puerta principal. La puerta principal. Ahí está. Mira, amigos, entrando directamente hacia la puerta principal, aquí vemos algunos trofeos. Las hebillas son estas. Ah, los cintos. Sí, son los trofeos de los vaqueros. Ah, también te regalan como premio. Sí. Los cintos, ah, en serio. Estos dan menos. Ok. Entonces, oye, ¿y por eso están ahí? ¿Cuál es, María, el trofeo más como que más especial para ti? Pues mira, yo creo que de estos, ajá, este. Uy, está empezado. A ver. Este, porque fue mi primera internacional. Fui a China. ¿Internacional? Ajá. ¿En dónde? En China. ¿En China? En China. ¿Fuiste a China? Fui a China a competir, aparte, a mis 13 años. Amigos, chequen nada más. Aquí, literal, 2017, China, Wangquan. Ajá. O sea, ¿fuiste hasta China a competir? ¿Y tus caballos cómo? Allá llegamos y te sorteaban los caballos. Entonces, el que te toque, ese tienes que correr. ¿Y ganaste? Gané. Pues hice el mejor tiempo. Es que aunque no fueron tus caballos que siempre montes, ganaste. Sí. Wow, entonces pues todos decían de que ¿qué hace esta niña aquí? Se va a caer y no sé qué. Y ya pues no fue bien, la verdad me emocioné muchísimo y lo logramos. ¿Corea por qué no fuiste? Ey, pues necesitamos ir. Pues vamos allá a Corea, si hay competencias o no. ¿Quién sabe? Déjame investigar. Hay que investigar. Hay que investigar si en Corea hay barriles. Y de hecho, aquí está tu hermano como que con una ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Cajita de... A ver, mandar saludos, José. Un saludo muy especial a todos. ¡Qué guapo, José! No me gustan los hombres, no te preocupes. Okay. No, ¡qué muy guapo, José! Pero se reconoce. Se reconoce. Entonces, aquí de hecho, José está cargando... Las semillas. Son todos los premios de María. ¿Todo esto nada más ganó María? Y mi mamá uno que otro. Sí, mi mamá. A ver, también. María. ¿Y de aquí cuál es tu especial? Por ejemplo, esta es del 2013, es viejísima. A ver, ¿cuántos años tienes? Tengo, bueno, 19, pero ya en este mes cumplo 20. Ya, pero 19 ahora. Ajá. Y estos ganaste en 2013, ¿hace qué? Hace 11 años. ¿Significa 8 años tenía? Sí, 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 pues tengo otra del 2011, creo que fue mi primera hebilla. ¿6 años? O 2012. Cuando tenía 6 años, sí. Yo en 6 años no hice ni madre, nada más estaba molestando a mi mamá. Viviendo la vida. Viviendo la vida como junior. Y tú, o sea, compitiendo, trabajando desde los 6 años. Sí. Mucho respeto, María, en serio. Muchas gracias. Mucho respeto. Gracias. Y de hecho, amigos, más detalles sobre su carrera, su historia. Sí. Vamos a grabar otro video aparte. Claro. Tranquilos así, claro. Conociendo un poco más de la persona. De la mujer María
Malibran para que la gente pueda conocerte un poco más. Perfecto. Entonces, mientras seguimos con este house tour, y no, hombre, amigos, o sea, literal, aunque no la conozco yo, puedo saber que viendo los dibujos, los cuadros aquí, que es un amante de los caballos. Aquí hay un cuadro de un caballo, allá hay otro cuadro de otro caballo, y allá hay otro, creo que toro, ¿no? Es un toro. Igual ya me había contado María que es un amante de todos los animales. Nada más, amigos, viendo los 35 perros aquí y aparte los caballos, ya puedo saber que es un amante de los animales. Sí, en general. Sí, me da pena entrar. Cuarto de una niña de 19 años. Pero vamos a ir. María, ¿está limpia o no? Más o menos, ok, pero es lo original. Sí, así es. Así está, comida de modo normal. Sí. Ok, perfecto. Entonces, vamos. ¿Pasamos? Pues está limpia, de hecho, mi casa no hay dónde pisar, ok. De hecho, mi primera impresión es, se ve como una casa de Texas o así en un rancho de Estados Unidos. Sí. Donde hay mucha naturaleza, con las ventanas así. Wow, y pues sí está limpia, ¿eh? Vivimos bien aquí. Aquí es donde, pues, descansas, donde aquí te duermes. De hecho, amigos, los que no saben, Diva es su caballo número uno, ¿verdad? Sí, lleva. Cada rato está diciendo Diva, Diva, Diva. Yo, ya deja de decir Diva, primero mamá. Primero lo primero. Pero quédense hasta el final del video para conocer a la Diva. A la famosa Diva. Primero que nada, María tiene un buen gusto. Ve, María, tienes una televisión de Samsung. Sí. Samsung es coreano. Sí. ¿Y si te ha funcionado bien? Muy bien. Ah. Acabo de ir a un evento de Samsung. ¿Ah, sí? Sí, muy bueno, la verdad. Con razón es número uno. Ahí estaba el... Porque estaba el le gusta Samsung. Bueno, y también aquí en el cuarto vemos más Sevillas. Y no hay dónde dejar todas, ¿va? No hay dónde dejar todas. Hay que irlas poniendo por ahí. Mira, estos son los números que te pones en la espalda en las competencias. Ah, o sea, esto es lo que te pones atrás. Sí. ¿Y hay una razón por qué los dejas aquí? Pues nada más, por recuerdo. ¿De recuerdo? Sí. ¿Y cuál fue tu número favorito? ¿Hay algún número que tiene buena memoria o recuerdos? Aquellos que están allá fueron de unas competencias en Estados Unidos. En Estados Unidos. Ajá, esos me traen buenos recuerdos. ¡Wow! De hecho, yo escuché que... Pues eres muy famosa en este deporte. Pero yo pensé que iba a ser un poco más presumida o así. Pero pues nada que ver, amigo. O sea, es una niña literal de 19 años que le gusta montar y pues es muy como que... Muy relajada. Muy relajada. Sí. ¿Te cae bien o no? Sí, súper bien. La verdad, pues trato de llevarme bien con todos y pues que se sientan a gusto en mi casa. Así que, qué padre, sí. Qué padre. Hasta de hecho, hasta su hermano José nos invitó a quedarnos hoy en la noche así. Sí, claro, de su casa se pueden quedar. Bueno, pasamos entonces. Vamos. Está bien padre. Aquí, a ver, ¿aquí qué es? Aquí, de hecho, el pasillo es muy largo, está muy grande. Y esto se ve como que la recámara principal más grande, ¿no? Fíjate, esta es la de mi mamá. Esa es tu mamá. Wow, aquí de hecho es donde vive su mamá, la jefa. De hecho, está más grande. Sí, esta cama es de los perros. Está toda rota. Perdón, qué bueno que me aclaraste, porque entrando luego vi esta cama, amigos. Y como que está todo mordida. Toda rota. Pero es para los perros. Mucha gente descuidada. Pero oye, tu mamá también montaba. También montaba. Empezó ella súper pequeña a montar, pero empezó en la charrería. Mi abuelo, mi bisabuelo eran charros. Y después, pues se casó con mi papá, que exfutbolista profesional. Entonces, ¿tu papá era exfutbolista? ¿De dónde? ¿De Chivas? Pues no, hace poco trabajó en Chivas. Ah, okay. Fue de director deportivo. Pero no, pues en varios equipos, en Veracruz, en Cruz Azul. ¡Qué padre! Sí. Entonces, amigos, sí, ¿y tú traes esa sangre? Sí, competitiva. Sí, exfutbolista su papá. Pues mi mamá fue charra primero. Charra, y charra. Después de ahí, te digo, pues anduvo con mi papá para todos lados. Y luego ya se separaron y mi mamá regresó a los caballos cuando yo tenía 4 años. Ajá. Y ahí yo empecé a... Wow, a competir. Entonces, tienes que agradecerle súper a tus pequeña, papás también, porque sí. si eres buena, pero obviamente pues también lo traes de tus papás. Claro, sí, pues mi papá es súper competitivo y... A ver, déjame checar tu sangre. Quieras o no me lo... Déjame checar tu sangre, ¿ok? ¡Tazo! ¡Tiene más músculo que yo!
No, hombre, vamos. Vamos. José, mira, es que tiene su estilo. Aunque no hay nada de sol, no se quita la gafa. No. Es el estilo. Así claro, hay que seguir con nuestro estilo, ¿ok? Ah, huevo, entonces. Tú ya te lo cambiaste. Ya. ¿Cómo me veo, José? Bien. De hecho, es ropa de José, me lo ofreció. Porque dijo, este coreano viene como fresa, ¿ok? Pero aquí no. Aquí tiene que ser ranchera. Estar ad hoc. Ah, ad hoc, exactamente. Entonces, José. Te invito a mi cuarto. Bien, vamos a pasar. De hecho, José, tú eres como que representante de mi María. Pues, soy su mano derecha. De hecho, es lo más bonito porque es como family, sí. Family business, entonces tiene mucha confianza a ti. Y a mi hermano también, somos los dos trabajamos con ella 100% para todos lados, nos vamos y la cuidamos. De hecho, se ve que José y su otro hermano Carlos la quieren mucho a su hermanita, a María. De hecho, se ve muy bonito eso. No, gracias. Felicidades. Pásale. ¿Pasamos? Pásale. De hecho, a ver, ¿José paga más renta aquí o qué? Porque tiene más espacio, tiene más acciones en esta casa. Sí. Porque se ve más chingón. Es que te vamos a enseñar. Arriba es una parte, es un área de trabajo de todos. Ah, es como estudio. Es un estudio. También hacemos música, nos gusta mucho la música y cantar, y sobre todo José, pues ya sacó su música también. ¿Cómo? Entonces, música allá, también. Ahí arriba es donde grabamos y todo. Ah, o sea, ¿cantan? Sí. Ah, yo también canto. Pues al rato nos echamos. Entra en mi vida, te abro la puerta. Sé que en tus brazos ya no habrá noche desiertas. Entonces te voy a grabar allá y te voy a firmar, ¿no? Bueno, ahorita vamos a hacer una colaboración. Sí, ¿ok? Hacemos una rola. Una rola con más tequila. Va. Pero aquí es donde duermes. Aquí duermo yo, ajá. Aquí duermo el Cleo. Ajá. Este es mi amigo. Tu amigo. Ok, aquí está el baño. Vamos por ahí. Vamos a pasar al estudio directamente. Miren, amigos, aquí está un mini estudio. A ver, madre, ¿qué es eso? Es una máscara de gallo. Aquí estamos en el estudio. ¿Cómo ven? A ver, no puedo respirar. A ver, entonces, aquí es donde. ¿Qué hacen principalmente aquí? Hacemos música. Música. Pues grabamos a veces voces, videos, voces, todo. Videos. Sí. Entonces, tú editas sus videos. Así es. Es que, mi hermano, ¿qué haces aquí? ¡Apóyame! María, ¿qué preocupaciones tiene? O sea, tu hermano José, tu hermano Carlos, te apoyan, tu mamá también. Sí, gracias a Dios que me trajo esta familia que me apoyan, porque solita no podría hacer nada. Entonces, el amor, es la importancia de la por familia. Por algo me tocó. Dense un abrazo. Realidad de los hermanos. DJ también, música. Es muy bueno DJ. Es muy bueno. Sí, de hecho, sí tienes pinta de así como que músico, artista. Sí. De hecho, yo sé hacer beatbox, ¿tú sabes? No, pero lo intentamos. ¿Sí? A ver. Bam. Ya me dio pena, ¿ok? No, güey. Apenas, bueno. Okay. Y estamos siempre, listos. Los orgullosamente youtubers. Yo tengo el oro también. Yo no. Ahí va. Aquí no, está María, ¿sí? Malibran. Wow, está bien padre, ¿no? Sí. Está bien. ¿Quieres decir algo en YouTube? Que gracias a toda la gente que ve mis videos. Que sigan viendo más. Suscriban. Y próximamente habrá más contenido. Hemos estado preparando y por eso paramos un buen rato. Pero ya vamos a regresar con todo. Así que, pues, los amo. Suscriban. María Malibran en YouTube. ¡Uy! ¡Vámonos! Esta casa parece como que sí, una casa que había visto en una película. Sí. Literal de Texas y todo eso. Hasta todo es caballo aquí. Pues vamos al patio. Ahora estamos aquí. María, ¿en dónde estamos? Estamos en la arena, que es donde entreno yo todos los días. Aquí está la diva, por fin la diva.
¡Ella es la diva! Sí. Pues vamos a conocer lo que... Vamos. Miren, amigos, de hecho hay una presa, una mini presa. Aquí hay todo, hay agua, aquí hay tierra, animales, sí. Familia. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México, cabrones! A huevo. Bueno, entonces vamos a conocer a la diva, su mejor caballo, su caballo número uno de María Malibrán. Miren nada más, literal, saliendo de la casa, a través de la terraza, la arena, ¿no? La arena donde entrena a María. Y chequen nada más, ya está lista, luego, luego. Amigos, miren nada más. Oye, entonces, ¿todos los días entrenas aquí? Sí, todos los días. ¿Y este lugar, por ejemplo? Mientras esté aquí, porque también viajamos, pero cuando estoy aquí en mi casa, pues sí, hay que darle, hay que entrenar. ¿Y este lugar ya estaba hecho aquí? No, aquí era un puro lodo y estaba horrible. Ustedes como que construyeron la arena. Sí, sí, sí. Pusimos la arena y pues te digo, ahí poco a poco vamos arreglando y poniendo más cosillas, pero se entrena muy a gusto. Y sobre todo en las tardes porque pues ya el sol ya no está así como ahorita súper fuerte. Tan fuerte. Y se ve muy bonito el cielo, entonces a mí me relaja mucho entrenar. Eso te ayuda mentalmente también. Me encanta, sí, como que entrenar sola, entrenar... enfocada, concentrada y pues con el atardecer bonito. ¡Qué padre! Oye, entonces, ¿nos puedes mostrar cómo montas? Sí. La diva. Amigos, de hecho, sí he montado ahí en el rancho escondido. ¿Has montado sin montura? No, de hecho nunca he montado sin montura. Pues te reto, a ver. ¿Me retas? Te reto. Yo pierdo. Oye, pero María, ven. Pero si cualquier cosa me ayuda. Sí. Me tienes que salvar. Sí, sí, sí. Porque a lo mejor diva no quiere los coreanos y me va a tirar a la verga. Te va a caer bien, nada más no corras en ella. Ah, ok. Que ahí sí vas a salir volando. A ver. Paco, pues sí es muy rápido. Sí, pero. Bueno, entonces. Camina en ella, okay, primero. Okay. ¿Va? Bueno, amigos. Paso a paso. Yo quiero regresar vivo con mis dos brazos, dos mis pies a Monterrey. Entonces, María. Vas a regresar bien. Este mes, cualquier cosa me ayudas, ¿eh? Sí, sí, sí. Diva, déjame hablar, déjame comunicar. Diva, no corras, ¿ok? Diva, sálvame. Ok, entonces, amigos, vamos. Nomás la vas a caminar. Ok. Pero... fuerte, brinca. Amigos, de hecho, no hay montura ni nada, pero se siente más conexión, como la película de Avatar. Como que conecto, que conéctalo. Amigos, es que, literal, este es el caballo donde monta María Malibrán. Suave, suave, suave. Dale. Háblale. Con las piernas. ¡Uy, reversa! Bueno, mejor por adelante. Camínala, camino. Camino, ok. Ahí, si vas a la izquierda, con tu mano izquierda. Con tu mano izquierda, cambia de mano. Ah, sí. Bien, bien. Ahí la dirígela. Si quieres ir derecho, tu mano va derecho. Bien. ¡Amigos! Esto es divertido. Vamos, diva, todo bien. ¡Hey, María, estoy haciendo bien! Super padre, se siente bien rico, amigos, chequen nada más. Vas muy... voy a competir, vamos. Voltea. Otro barril, vámonos. Ábrele con la pierna. Otro barril. Último. Ya agarré más confianza, amigos. Sí, la otra mano. ¡Oh! ¡Ay! ¿Qué tal, María? A ver, honestamente, como tú eres profesional, ¿qué tal estoy montando? Súper bien. ¿Me enseñó bien Elisa o no? Súper bien. ¿Segura? 10 de 10. ¡10 de 10! La maestra. ¡Wow! ¡10 de 10! ¡María Malibrán me aceptó! Oigan, siento que es muy importante, por ejemplo, alguien que es nuevo montando, que tenga confianza en el caballo. Es lo más importante. Y pues... mi compadre lo está haciendo súper bien porque, véanlo, está relajado. Eso es súper importante porque tú transmites al caballo lo que sientes. Y él está relajado, confiando en la diva y pues disfrutando. Entonces, súper bien. Vamos. Amigos,
aunque no me va a entender ni madres, muchas gracias, Diva. Muchas gracias por escucharme. Es muy buena onda. Entonces, ya te regreso con tu dueña. Atrás. Cayó parador. Wow, en serio. ¿Cómo te sientes así cada vez que montas? Pues sí, siento que llega un momento que se hace rutinario, entonces pues tienes que siempre disfrutar la vista donde estés, el clima. Aquí hay muy, muy buen clima, entonces también eso ayuda. Y pues a veces me gusta montar a pelo para cambiarle también. Y pues que la yegua esté súper relajada con el puro martigón así, o sea, no siempre hacer lo mismo es padre, es importante. Y pues sí, siempre cambiar los ejercicios y todo lo que hacemos. A veces nos salimos a caminar al pueblo o a otros ranchitos que están por acá y pues eso también ayuda en la concentración, relajación, todo. Sí. Qué padre, amigo, de hecho... No, pues para mí, amigos, de hecho, este es otro mundo. Sí. Porque yo pues siempre he vivido en una ciudad con edificios altos, claro, con mucha gente todos los días yendo al trabajo, regresando. Entonces, como que lo mismo. Exactamente. Pero después de que empecé a conocer ranchos, uh-huh, y empecé a conocer más sobre los animales, naturaleza. Exactamente. Sí. No sé. No se puede explicar, pero me da tranquilidad, me da paz. Claro. Me da paz de que, pues no sé, me quedo horas así viendo al cielo, los animales, pero... Está muy padre, sí. Se siente muy, muy padre. Oye, siéntate. Ya traes una hora 20. Ok. Mire. Muy rápido. Voy a pichar como mis últimos años de... Suave. ¿Quieres otra vez? Sit. Sit down. Eso. Sí, parece Scooby. Bueno, amigos, de hecho, vamos a terminar este video. Sí. De hecho, muchas gracias por la invitación una vez más. Hombre, con gusto. Gracias a ustedes por venir. ¿Te divertiste? ¿Disfrutaste? Sí, la verdad sí. Apenas empieza nuestra aventura. Apenas. Como nosotros vamos a estar quedando hoy en la noche aquí, sí, aún hay muchas cosas que vamos a hacer juntos. Vamos a convivir, sí, detrás de cámaras. Ajá. Y en el próximo video, de hecho, aquí con María, vamos a grabar otro video. También chequen el próximo video que vamos a estar conociendo María Malibrán. Una plática muy... Para conocernos más. Exactamente. Vale. Quiero preguntarle muchas cosas, de hecho, perfecto, desde cómo empezaste, desde cuándo, claro, empezaste. Entonces, también no se pierdan ese video. Y amigos, una vez más, espero que les haya gustado el video con María Malibrán. Y pues, no se olviden suscribir. Darle like. Ya sabes. Compartir. Exactamente. Tiene flow, tiene su flow. También, amigos, aquí abajo les dejo en la descripción su red social para que vayan a conocerla y para que vayan a suscribir, para que le den la placa dorado. Sí, hace mía. Bueno, entonces, una, dos, tres, adiós.